Porque haz de cuenta que ahí pueden ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Así en... pues con más rapidez. ¡Hala! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, compa! ¡Mira el plan que va llegando el chico! No. ¡Ay, qué parado tan sexy! ¿La tóxica hay un lado? Claro. No, miren, dice mi compa... Bueno, ella le dijo... me tienes miedo. Y él le dijo... miedo no, respeto. Entonces... el respeto es miedo, ustedes opinen. Dejen en su en los comentarios. Un saludo, compa Jordan. Puro Juan Tacamo. Bienvenidos a un nuevo video, los saludos a su amigo Jordan de J. Cambut. Y nada más, mire, esta ocasión nos vinimos a las carreras aquí en el Ejido México, pista El Golfito, así la conocen, o pista Ejido México. Aquí andamos, ahorita les voy a dejar unas tomas con el dron para que las miren. Pero si hay bastantita gente, aquí está la Panterona, miren, les tengo unas sorpresitas aquí más adelante, en el siguiente video las van a poder ver. Miren, les voy a enseñar a empezar. ¿Por qué creen que está toda raspada la barra? Es parte de las nuevas modificaciones que se le vienen. Nada más que hubo un pequeñito problema, ya saben que estamos bien salados. Y no se pudo hacer la modificación esa hasta el día de mañana y el lunes, porque ya saben que el sábado y domingo la gente ya no le gusta trabajar. Entonces no se pudo. Pero bueno, espero que sea de su agrado este video. Es lo que tanto les gusta, ver el cotorreo, ver la Panterona. Y aquí les traemos las dos cosas, ahí cotorreo y está la Panterona. Así que quédense mirando el video, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Saludos. Panterona, me miran pasear allá por las rutas en el arenal. Unas policíacas me miran echar en los arrancones para desestresar. Y así suena su compita George Viejones. ¡Ea! Y miren, plaga, ¿quién está por acá? Y anda mi compa Chango, ya lo conocen, ya lo han mirado bien los videos, el de la mocha. Es que se atascó un poquito ahí en Cuervitos, una madre. Y ahí anda, mira, mi socia y mi compa Pancho. Y acá está mi cuñado también, miren, ahí anda. Que es copiloto de la Panterona. Todo el tiempo ha sido copiloto, más que el chico del Raite últimamente. Me ha banqueado. Te ha ganado, güey. Y fíjate. Está banqueado. El otro día me lo topé. ¿Dónde me lo topé? Allá en el Golfo, con la chingada, ahí andaba. Bueno, que ahora no vino, Lico. Ahora no. Qué a gusto de la paz ese hombre. Para toda la banda, fíjate, en el Golfo ya sale del desierto y a gusto el vato. Que lo mandara a revisar para que le quite el GPS. Nada, yo creo que trae GPS. Le puso un localizador, güey, esta madre. Voy a grabarle por acá. Les voy comentando una vez, miren, la Panterona, como les digo, se viene una modificación por acá. Que es nada más y nada menos que el doble estabilizador. Le compré doble estabilizador para que se mire mamalón y aparte. Es parte del problema que traía. Si me siguen en Instagram es muy importante. Porque haz de cuenta que ahí pueden ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Así en... pues con más rapidez. ¡Hala! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, compa! Mira el plan que va llegando el chico. No te va a morir pronto, güey. Estábamos hablando hace rato de ti. ¿Neta? Ya a la vez del Golfo, el pedo que lo pusimos, ¿te acuerdas? Yo soy famoso con ustedes. Le pusiste un localizador a la Panterona, güey, de seguro. Sí, güey. Sí, ya me la sospechaba, güey. Oye, pero ¿dónde vienes, güey? No miro ni una casa por mira, allá. Mira, mira, también por allá, güey. Sí, güey. El de la izquierda, por allá vengo, güey. A la verga, ¿y qué han nacido por allá, güey? Pues nada, güey. Aquí, pues aquí está el refuego. Ah, oye, luego bien preparado, ¿está el pedo qué? A ver. A ver. Ay, voy a gorrear al. Vendo raspados también, pues. El hielo para el raspado, por si acá. Miren, plebada nomás el compa del Raite. Ahora lo voy a borrear yo. Hijo de la chingada. No, pues véngase para acá, compa. Ya sé que siempre es bienvenido. Aquí les estaba comentando a plebada las próximas modificaciones que vienen en la Panterona, pues. Aquí me voy a quedar, ahorita me acerco para allá. Miren nomás, plebada. Va llegando este güey del Raite, hijo de la chingada. Donde sea me lo topo por cabrón, pero lo bueno es que llegó con bote. Así no voy a sufrirla. Y mira, pues bueno, continuamos con lo que les comentaba. Va a haber videito del problema que traía. Si me siguen en Instagram, por aquí se los pongo, para los que no me siguen. Ahí pueden estar viendo con más continuidad, o casi diario subo historias. Entonces ahí pueden ver pues todo lo que andamos haciendo, todo el cotorreo, ¿no? Entonces ahí en Instagram pudieron ver que traía el famoso bamboleo de la muerte, la Panterona.
Y pues ya, gracias a Dios, ya lo solucionamos. Pero esa modificación que se viene en el estabilizador es parte de... Ya no hace el bamboleo, pero quiero meterle de todas maneras el estabilizador para que no haya problemas, pues de que no... Pues que todavía esté mejor. Le metimos el valero masa también, ahí de la llanta del copiloto. Y se vienen varias modificaciones aparte, ya estéticas. Le quiero meter los flares, los fender, como lo quieren decir. Amortiguadores Fox traseros también. Son varias cositas, varios detallitos que, la verdad, si Dios me lo permite, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es algo que ya tengo bastante tiempo queriéndolo hacer. Y ahorita que se está prestando el clima, que la verdad está muy chingón el clima ya para andar en la Panterona a gusto, disfrutando. Le vamos a hacer todo, le vamos a agarrar al 100, le vamos a dar otra, retocar la pintura, primeramente Dios, perdón. Y todo el rollo. Así que, pues bueno, plebada, les voy a estar mostrando aquí los tiros. Este video, veníamos aquí, íbamos a grabar la cheroquita de mi compa Oscar, una cheroquita nueva que acaba de comprar. Si no saben quién es mi compa Oscar, para los nuevos seguidores, es el que tenía el Comanche Guinda, el Salado, si lo llegan a ver en los videos anteriores. Él es mi compa Oscar. Entonces íbamos a grabar su Cherokee, al último no pudo por unos compromisos que tuvo y ese rollo. Y dije, pues vamos, echamos la vuelta y vinimos a grabar para acá. Pero sí, plebada, se vienen varios videitos de la Panterona. Le iba a empezar a modificar el Audi, pero mejor vamos a estarle metiendo aquí a la Panterona. Ahorita estos tiempos es cuando la podemos usar. Así que vamos a dejarla al 100, detallarla y a disfrutarla. Bueno, quédense mirando el video, ahí estamos, plebada, saludos. ¡Ay, qué parada tan sexy! ¿Qué rollo, carnal? ¿Eh? Mira, ahí está el pinche irresponsable que la Panterona falle todo el tiempo a la verga. Yo no creo, carnal, la recoge. Échale gasolina buena. ¿Pura verde? ¿Pura verde que tiene? Con agua. Ajá. Pues para economizar, güey. Está mi carnal René, miren. El mecánico de la Panterona. Bueno, últimamente, porque ha tenido como 16 pinches mecánicos, pero es el que le ha estado moviendo últimamente. También rápido todo, ¿no? Oye, entonces que les ganan ahora y ya para el otro. Ya no, ya pura vez. Ya no lo alcanzo a la sabor, güey, pues no vas viendo el complicante, ¿eh? ¿Cómo sufre, cabrones? Míralo. Pero le ando borriendo un botecillo, gracias a Dios. Bueno, no, porque te va a comprar dos. Porque está cabrón, va. Y como Pancho que dice, miren, trae la tóxica ahí a un lado. Claro. No, miren, dice mi compa, bueno, ella le dijo, me tienes miedo. Y él le dijo, miedo no, respeto. Entonces, ¿el respeto es miedo? Ustedes opinen, dejen en los comentarios. Ahorita se lo respeto. Un bote más y a ver, que me cojas. Ya, güey, se va agarrando de gran cobre. ¡A la verga, no! ¡Ah, una blanca sin brillo! ¡Ah! ¡Se va tirando, dice! ¡Ey! ¿Por qué trae sucio el fundillo? ¿Ahora no te acuerdas? ¿Eh? ¿Ahora no te acuerdas? Si miras. Y para el otro, mira, viendo ahí atrás. Vamos a subir la Panterona para grabarles ahí a ver qué se mira. Me voy a subir como aquellos que andan allá en el capacete. Todo doblado a la verga. ¿Se cayó? No mames. A la verga. Ah, me aventé, que digo. Tan chulo que estás. Te voy a seguir cobrando barato por tu mancha, güey. No hay pedo. Ya mira este charcón de aceite que tiene ahí abajo. Es para que te deje bien lubricado. Ah, sí. Huevo. Voy a comprar
trae goma ahí para la pista. Las envidia y todo, ¿no? ¿Es el chamán entonces? ¿Eh? Brujo. Nomás bien nos pintó la barba, güey. ¿Eh? Blanca con la pinta negra. ¡A la verga! ¿Eres de Harry Potter? Pero yo no ando queriendo una cola. Ando queriendo un... ¿Un qué? Una remangona ahí en la pista, güey. ¿Porque no quiere? No, la pantera ya no es de carrera, güey. ¿Yo te lo doy? ¿Eh? ¿Yo te lo doy? ¿Tú me dejaron? ¿No quieres semillas? El cáliz. ¿No quieres semillas? Mira, no es semilla. Tienen chía la colita para pasar la dieta. Aquí andamos ya en la casa. Bien enchilado. ¡Ah! Ahí te lo voy a mostrar porque ando enchilado. ¡Ah! ¡Ah! Por esta razón, mire. Segundo bachilito, aquí anda mi compa Germán, su esposa, mi hermana. Chico el raite de colero como todo el tiempo, no, pinche borrón. Y aquí andamos botaneando con niebla. Ahí nos miramos ya que no estamos ya que no andan enchilados. Salud. Levada, y pues así finalizo el video. Ya nos pegamos un enchilado ahí con los aguachiles. La verdad que estaban bien bravos, hijos de la chingada. Y pues bueno, espero les haya agradado el video. Ya saben, sigan apoyándome. Ahí espero contar con todo el apoyo en este video. La verdad que se puso bien ahí en la pista. Está teniendo un buen rato sin ir. Así que si les agradó, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita. Quedamos a la orden, saludos y nos vemos hasta el próximo video.